Muy buenos días y buenas tardes, bienvenidos al Rosario Diario de Gospards. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de la Siempre Virgen María. Gracias por acudir al llamado de la Virgen. Mi nombre es Sandro y como todos los sábados estaré con ustedes para rezar el Santo Rosario. Pero antes de empezar, leeré tres mensajes que la Reina de la Paz dejó a los videntes en Medjugorje. El primer mensaje es del 25 de enero del año 2021. Queridos hijos, en este tiempo los invito a la oración, al ayuno y a la renuncia, para que sean más fuertes en la fe. Este es el tiempo del despertar y del renacer. Así como la naturaleza se da, también ustedes, hijitos, piensen en todo lo que han recibido. Sean portadores alegres de la paz y del amor, para que estén bien en la tierra. Anhelen el cielo, porque en el cielo no hay tristeza ni odio. Por eso, hijitos, decídanse de nuevo por la conversión y que la santidad reine en su vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. El segundo mensaje es del 25 de julio del año 2021. Queridos hijos, los invito a hacer oración para todos los que no oran. Hijitos, testimonien con su vida la alegría de ser míos, y Dios escuchará sus oraciones y les dará la paz en este mundo inquieto donde el orgullo y el egoísmo reinan. Hijitos, sean generosos y sean el amor de mi amor, para que los paganos sientan que ustedes son míos y se conviertan a mi corazón inmaculado. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y el tercer y último mensaje es del 25 de septiembre del año 2021. Queridos hijos, oren, testimonien y regocíjense conmigo, porque el Altísimo sigue enviándome para guiarlos por el camino de la santidad. Sean conscientes, hijitos, de que la vida es breve y que les espera la eternidad para glorificar a Dios con todo su ser y con todos los santos. Hijitos, no se preocupen por las cosas terrenales, sino anhelen el cielo. El cielo será su meta y la alegría reinará en su corazón. Estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Ahora sí, damos comienzo, no sin antes recordarles que para una mejor oración, recemos con y desde el corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y
y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Damos gracias y pidamos ahora por nuestras intenciones particulares. Te damos gracias, Señor, por cada bendición que nos das a diario. Te agradecemos por nuestras familias. Te damos gracias porque nos sostienes en las pruebas y nos das las fuerzas necesarias para superarlas. En los momentos de angustia, encuentras la forma de consolarnos y guiarnos a la paz. Te agradecemos también por aquellos familiares o amigos que hemos perdido y que su ausencia duele. Sabemos que están en tus amorosas manos. Te damos gracias también por el trabajo que tenemos y también por el trabajo que concederás a quienes no lo tienen, que abrirás nuevas puertas para ellos. Finalmente, te agradecemos por tu paciencia y misericordia eterna, a pesar de nuestras fallas y rebeldías. Pedimos en este Santo Rosario por nuestra Iglesia Católica, por el Papa, por toda la jerarquía de la Iglesia. Pedimos por la paz en el mundo, por todos los países que están en conflicto, por todas las personas que han perdido la vida a causa de estos enfrentamientos bélicos. Pedimos por el fin de la ideología de género, por el fin del aborto y de cualquier ley que atente contra la vida. Pedimos también por el fin de la delincuencia organizada que lucran con la explotación de seres humanos. Pedimos en este Santo Rosario por las intenciones de nuestra querida hermana Lorena Acuña, en especial por la salud de su amiga Miriam Gutiérrez, que padece de esclerosis múltiple. Pedimos por Hortensia Ortiz, Norma Montiel, por la salud de Javier Medina Montiel. Pedimos por nuestra hermana Fernanda Andula, por su familia, por todas sus intenciones. Pedimos también por Marlene García del Sol, en especial por su hijo Cristian Loza. Pedimos en este Santo Rosario también por nuestra hermana Manuela Fraire, por su salud física y emocional. Pedimos por la salud e intenciones de Ilse Cabrera, por su sobrina Laura Ferrando, de 16 años, que padece de depresión. Pedimos por Victoria Mora, una joven de 17 años con cáncer de médula. Por la salud de Franklin Anaya. Por las intenciones de nuestra hermana Candelaria y por su esposo Juan Ramón. Por las intenciones también de Audet Granados, por el eterno descanso de su suegro Johnny Marín Núñez, por las intenciones y necesidades de nuestra querida hermana Luz Elvira Erazo, por Gabargal, por sus hijos Arturo y Michelle. Pedimos por Blanca y Beatriz Ivanov, por nuestra hermana Diana Mengíbar, por Betsy Henderson, por Lulu Mendoza, por nuestra querida hermana Yasne Klopertans, por Roxana Ventre, Esther Arias, por su esposo Frank González, por sus hijos, por su nuera, también por su nieta Aitana. Pedimos por nuestra hermana Clara Sastre, por todas las peticiones del WhatsApp del Rosario de las 4 de la tarde, por las peticiones en el chat y en los comentarios, por las intenciones de todos aquellos que elevan sus súplicas en silencio y por las intenciones de los que rezarán este Rosario en diferido. Escucha, Madre Santísima, a tus hijos que hoy se han reunido de distintas partes del mundo para rezar este Santo Rosario. Concede, si es la voluntad del Padre, todas las intenciones que te presentamos hoy. Todo esto lo pedimos porque creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca cantará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Virgen purísima antes del parto, purifica nuestros pensamientos. Virgen purísima en el parto, purifica nuestras obras y deseos. Virgen purísima después del parto, purifica nuestras palabras. Virgen purísima y San José, haznos castos y puros de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde el momento de nuestro nacimiento, llevamos en nosotros una inclinación hacia el mal, una tendencia al pecado. Es evidente que nadie puede proclamarse a sí mismo como bueno, pues la bondad verdadera reside únicamente en ti, Señor. Reconociendo esto, venimos ante ti para pedir perdón por nuestras transgresiones. Nos presentamos humildemente y te decimos: oh Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Ayudados de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás la gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Dios mío, yo creo, adoro,
espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Al sexto mes fue enviado por Dios el arcángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». La Virgen María, nuestra Madre Celestial, nos alienta a ser audaces y a dar testimonio de Cristo en un mundo donde la fe se está desvaneciendo, en un mundo donde impera la injusticia, donde los pobres se sienten aún más desfavorecidos y los que sufren sienten que su dolor se intensifica. Ahora más que nunca el mundo necesita conocer a Jesús, saber que está vivo y que es el camino, la verdad y el único que nos dará la vida auténtica. Por eso es muy importante ser mensajeros de esta buena noticia. Que este misterio nos recuerde siempre y nos haga reflexionar sobre la promesa cumplida del Padre. En este misterio, Dios nos comunica que ya no debemos esperar más, que la inmensa alegría de nuestra liberación ha llegado y que todo sufrimiento ofrecido a Cristo siempre termina en bendición. Ofrecemos este misterio por todas las familias alrededor del mundo, en particular por aquellas que se encuentran desalentadas debido a las numerosas pruebas que están enfrentando. Que este misterio les brinde el consuelo, fortaleza y la esperanza necesaria para superar los desafíos que se presenten en su camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio, la visitación de María, su prima Isabel. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, quedó llena del Espíritu Santo. En este misterio observamos a nuestra Madre Santísima acudiendo a la necesidad de su prima Isabel, quien debido a su avanzada edad le resultaba muy difícil llevar un embarazo. Es importante destacar la actitud de Santa Isabel y su apertura al Espíritu de Dios, la que la llevó a levantar la voz llena de alegría y proclamar frente a su prima María: «Eres bendita entre todas las mujeres». Al mismo tiempo, se mostró humilde ante Dios reconociendo a María como la madre de su Señor, al cual ella misma no se sentía digna de recibir en visita. Podemos ver cómo todo se ilumina cuando la Santísima Virgen entra en nuestro espacio, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ella siempre busca nuestro bienestar, guiándonos hacia su Hijo en todo momento. Incluso se ocupa de las necesidades materiales que nos hacen falta para estar bien, tal como lo hizo en las bodas de Caná. Tenemos una gran intercesora ante Jesucristo, su Hijo. Ella nos enseña que Él es el centro de nuestras vidas y que debemos amarlo incluso más que nosotros mismos. Todo esto nos lo dice en sus mensajes que viene dejando ya desde hace mucho tiempo. Pongamos en práctica estos mensajes celestiales. No dejemos de orar, hagamos penitencia, ofreciéndole todas nuestras dolencias y sufrimientos. Dejemos que la Virgen moldee nuestros corazones para amar de una forma más perfecta a Jesús, para poder decir como ella: «El Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre».
Ofrezco este misterio por mi hija Alejandra Camila Flores Gallardo, también por Inés, hija de nuestra querida hermana Gabriela, también por la niña Ana Lucía, sobrina de nuestra querida hermana Rosa Carvajal, por Angélica, por Amadeu, por Beatriz Ivanov, por todos aquellos que están lidiando con enfermedades, por aquellos que han sufrido accidentes graves y por todos los que están atravesando momentos difíciles debido a su estado de salud, ya sea física o mental. Que este misterio les brinde el consuelo, alivio y la fortaleza necesaria para enfrentar sus pruebas con valentía y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús. José y María salieron de Nazaret hacia Belén, y mientras ellos estaban ahí se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El niño Dios ha llegado, la promesa del Padre se ha hecho realidad. Regocijémonos porque Dios ya está entre nosotros. Vino a este mundo de una manera tan humilde, tan pequeño e indefenso. Teniéndolo todo, se rebajó a nuestra condición para dejarse ver y demostrar el inmenso y profundo amor que nos tiene. Un amor que lo demostrará hasta el final. En la simplicidad y humildad es como Dios se mueve y actúa siempre. En Cristo es donde se nos devuelve la esperanza que ilumina nuestro camino en estos momentos cuando la oscuridad parece absoluta. La luz de Cristo nos guía hacia la verdad y nos señala el camino hacia la salvación. En su presencia encontramos la paz y el consuelo que tanto buscamos. Por lo tanto, abramos nuestros corazones a su divina luz y dejémonos guiar en cada paso que demos en este camino hacia la santidad. Ofrecemos este misterio por todas las mujeres que anhelan ser madres y por aquellas que enfrentan desafíos para tener hijos. Que la alegría y el amor que María sintió al dar a luz a Jesús les brinde esperanza y consuelo. Que este misterio les recuerde que todas las mujeres llevan en sí el don de la maternidad, ya sea biológica o espiritual. Que encuentren en su fe la fortaleza para enfrentar sus pruebas y la gracia para acoger la vida en todas sus formas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio, la presentación de Jesús en el templo. Cuando según la ley de Moisés se cumplieron los días de la purificación, subieron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está prescrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. En este misterio, María y José, siguiendo la tradición judía, llevan a Jesús al templo para presentarlo al Señor. En nuestra vida diaria, este misterio nos invita a presentar todo lo que somos y todo lo que tenemos ante Dios. Al igual que María y José, debemos ofrecer nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras alegrías y nuestras luchas a Dios. Este acto de entrega no es un acto de pérdida, sino un acto de amor y de confianza en Dios, quien siempre quiere lo mejor para nosotros. Que esta reflexión nos inspire a vivir este misterio en nuestro día a día, ofreciendo todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios, confiando en su amor y misericordia. Ofrecemos este misterio por todos los sacerdotes y en general por toda la jerarquía de la Iglesia. Pedimos que el Espíritu de Dios sea quien los guíe en su misión pastoral y que, lejos de generar división, sean instrumentos de unión y armonía en la comunidad de fieles. Que su liderazgo sea un reflejo del amor y la misericordia de Dios y que su servicio fortalezca la fe y la unidad
en la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María,
Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio: el niño Jesús perdido y hallado en el templo. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. En nuestra vida diaria, entre nuestras múltiples tareas y obligaciones, cada una con sus propias dificultades, estamos propensos a perder la paz y la armonía en nuestro entorno, como cuando se generan discusiones, conflictos, que nos tientan a responder de una forma incorrecta, o cuando aparecen las pruebas como las enfermedades, o la falta de trabajo, etc. Todo esto podría hacer que nuestro compromiso de seguir a Cristo se vea opacado por nuestra propia visión de cómo deberían ser las cosas, y nos perdemos en nuestro propio dolor, tristeza y enojo. Ya en este punto, Cristo no es el motivo por quien vivimos y existimos. Perdimos de vista a Jesús, como lo hizo Pedro, cuando caminando por el agua hacia el encuentro de Jesús, mira su entorno y le da miedo, y se empieza a hundir en el agua. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 29 y 30. Sin embargo, a pesar de todo, al igual que María y José, debemos buscar de regresar y estar con Él. En esa búsqueda nos daremos cuenta que volver a tener a Jesús como nuestro centro no es tan complicado. Pongamos en silencio nuestro corazón, calmemos nuestro espíritu, bajemos las revoluciones a nuestra mente y volvamos a centrarnos en Jesús. Él nunca se fue. Recordemos que Jesús siempre se deja encontrar por aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Aprendamos de este misterio a mantener nuestros ojos, oídos y corazones abiertos a su presencia en todo momento, en toda situación, no importa lo adversa que sea. Ofrecemos este misterio por todas las peticiones que se están escribiendo en estos momentos en el chat, en los comentarios de este Santo Rosario, también por las peticiones del grupo del WhatsApp del Rosario de las 4 de la tarde, y también por las personas que rezarán este Santo Rosario en diferido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Por las intenciones del Santo Padre.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ahora pediremos por todas nuestras intenciones particulares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías lauretanas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros.
Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo nos obtuvo la salvación eterna por medio de su vida, muerte y resurrección, concédenos a quienes meditamos estos misterios en el Rosario de la Virgen María, imitar lo que enseña y alcanzar lo que promete. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud del alma y del cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No me desampare tu amparo, no me falte tu piedad, no me olvide tu memoria. Si tú, Señora, me dejas, ¿quién me sostendrá? Si tú me olvidas, ¿quién se acordará de mí? Si tú, que eres estrella de la mar y guía de los errados, no me alumbras, ¿dónde iré a parar? No me dejes tentar del enemigo, y si me tentare, no me dejes caer, y si cayere, ayúdame a levantar. ¿Quién te llamó, Señora, que no le oyeses? ¿Quién te pidió que no le otorgaste? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Consagración a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Te abro y te entrego mi corazón, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mis labios, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ahora, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, utilízame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Oración al ángel de la guarda del Padre Pío. Oh mi ángel de la guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh mi querido ángel de la guarda, recito esta oración para pedirte que permanezcas siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda, hasta que no sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Amén. Oración diaria de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Reina del cielo, mi dulce madre, yo aún débil e indigno, pero animado por la amorosa invitación del Sagrado Corazón de Jesús, deseo consagrarme enteramente a Él. Deseo ofrecerle todo a través de tu inmaculado corazón y con una confianza de niño en tus cuidados, espero me ayudes a cumplir con mi propósito. Sacratísimo Corazón de Jesús, Rey de bondad y de amor libre, con todo el corazón acepto este dulcísimo pacto de cuidar tú de mí y yo de ti. Deseo que todo lo mío sea tuyo y lo pongo en tus manos, mi alma, mi salvación eterna, mi libertad, mi progreso espiritual, mi vida, mi salud, cualquier obra buena que yo pueda realizar, mi familia, mis posesiones y mi trabajo, para que tú dispongas de todo según tu voluntad. Haré lo mejor que pueda en estos asuntos, pero permaneceré contento con lo que tu amante corazón decida por mí. En cambio, corazón amabilísimo, te pido que el tiempo que resta no sea desperdiciado. Deseo hacer algo importante para ayudarte a reinar en el mundo, por medio de mi oración, mi trabajo diario, mis sufrimientos y actos de mortificación. Que todo lo que haga en cada momento de mi vida
pueda ser utilizado para establecer tu divino reinado. Que mis últimas palabras sean palabras de amor a tu sacratísimo corazón. Y ya para despedirnos todos juntos, le decimos a nuestra madre: contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos amas y proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por acompañarme un día más para rezar el Santo Rosario. Mañana domingo, como todos los domingos, estará con nosotros nuestra hermana Laura. Como siempre, a la misma hora, a las 4 de la tarde, hora de España, los horarios de los distintos países están en pantalla. Tengan un hermoso y bendecido sábado. Hasta mañana, Dios mediante.